¿Trabajan encerrados ahí ustedes? Sí, también cierra más bien ahorita. No, no les abren. ¿Y el dueño? Ha salido, amigo. De cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿cómo sale usted? No se hace nada, desconozco yo. Prácticamente secuestrados es como se encontraban trabajadores de la panadería Anticona en el centro poblado de Roma. ¿Ustedes trabajan siempre así? No. O sea, así... A salir a dueña por motivo de... No, la señora al costado dice que siempre los encierran así porque ustedes salen. No, siempre los encierran así. Yo recién vengo. No, la señora que está al costado dice que ustedes siempre se quedan así porque ustedes abandonan el trabajo. Sí, hay un trabajador que abandona el trabajo. Sí, por eso te estoy diciendo. Pero siempre trabajan así, tienen esa costumbre de encerrarlos. Un terremoto, un sismo, ¿cómo salen ustedes de adentro? No es eso, porque se pierde la cosa para el quema, que para la tierra. No, pero mediante todo, ante todo, que se pierdan las cosas, ¿cómo salen ustedes adentro sin sismo? Ya se perdió cosas. La cosa se pierde, no hacen la culpa como trabajadores. ¿Y quién les ha No, dado tienes que tener en cuenta en dónde trabajas, amigo. ¿Cómo sí, vas a trabajar encerrado? Pero en un momento otro cierra así, pero en un momento otro. No, yo desconozco todo. Hay que tener en cuenta eso. Es un operativo por parte de la municipalidad de manera de prevenirlos ustedes mismos. Para ver, sí, ya no permitas quizás que te encierren así porque un sismo... Yo recién hace eso a mí, recién me hace siempre lo demás a mí. Sí, porque la señora dice que siempre trabajan así porque ustedes salen. Yo soy recién nuevo en el día. Ustedes salen y abandonan el trabajo, es lo que nos dice, lo que nos informa la señora del costado. Sí, pero los demás no me abandonan nada, solo yo recién entro a trabajar. Ya, pues, pero igual le levantamos un acta de constitución a la señora. No, por sé, si yo lo conozco. No, pero por si o bebé. Ante la sorpresa de funcionarios y personal de la municipalidad de Casagrande y Roma, inclusive hasta del propio gobernador distrital Freddy Flores, los trabajadores del recinto manifestaban que simplemente tenían que acatar órdenes de sus jefes, los mismos que habían salido, y para evitar que sus trabajadores roben las pertenencias, los encierran en el local hasta que vuelvan. Cuando las medidas respectivas, la señora de Defensa Civil, ¿no? Entonces, esto va a meritar una sanción, como debe ser, ¿no? Porque están atentando, ¿no? Contra la vida, ¿no? Y aparte la salud, ¿no? Y como vimos, la última panadería, ¿no? Acá a la entrada de Roma, no pudimos ingresar por el hecho de que la propietaria había dejado con llave, ¿no?, la puerta de ingreso, ¿no? Entonces los trabajadores, pues, no nos dejaron entrar por el hecho de que estaba con llave, ¿no? Y bueno, también creo que eso es un poco, ¿no?, que atenta contra ellos, pues, ¿no? Porque imagínate un terremoto, un incendio, ¿cómo van a poder salir los trabajadores, ¿no? Va a ser bien difícil que ellos puedan evacuar, ¿no?, en un siniestro. Entonces, pues, también creo yo que eso, por parte de la propietaria, tiene que tener un poco más de tino para hacer eso de ahí, ¿no? Representantes de la comuna de Casagrandina dijeron que llevarán dicha observación al Palacio Edil para que el área correspondiente haga un informe lo más pronto posible para la entidad regional de trabajo. Sí, eso ya lo verá el área correspondiente, ¿no? Creo que yo que sí se va a realizar eso de ahí. Hemos quedado que desde acá nuevamente la próxima semana estaremos viniendo, ¿no? Y para ver cómo sigue esto de acá, ¿no? Pero ya vendremos ya con otras autoridades correspondientes, ¿no? ¿Usted conocía de la existencia de la panadería en donde encierran a sus trabajadores? Bueno, la vez pasada que venimos a hacer el operativo también nos dimos con la sorpresa de que un familiar de la dueña de la panadería decía se molestó porque habíamos ingresado, ¿no? Pero ahora nos hemos dado cuenta de que ellos siempre, conforme ya la señora se manifiesta diciendo de que siempre lo dejan con llave, ¿no? Lo dejan con llave, ¿no? Encerrar al personal. Y ese es un peligro, ¿no? Es un peligro para ellos como trabajadores, porque puede haber en un momento un sismo, puede haber un cortocircuito. Bueno, y también como ahí también depositan, bueno, la tusa, ¿no? Que bueno, dicen que ese es un material que lo usan para el horno. Bueno, pero eso está mal, ¿no? Porque en realidad ellos arriesgan su vida estar encerrados adentro. Porque ponga que hay una explosión, algo, y cómo van ellos a salir, ¿no? Porque en realidad están encerrados y eso no está permitido. Entonces, por eso que ya la Municipalidad de Casagrande va a tomar cuenta de ese asunto para que ellos manden este informe a la Fiscalía, que no es justo de que la propietaria los encierre a sus trabajadores, ¿no? Bueno, como manifiesta la señora, ¿no?, de que es porque a veces el personal sale en hora de trabajo, eso, bueno, y es cosa de que ellos pongan sus reglas, ¿no? Pero, en fin, ya queda a criterio de ellos. ¿Cuál es el nombre de la dueña? Bueno, la señora se llama Carmen, no sé, pero la panadería se llama Panadería Anticona.
Bueno, eso es lo que vamos a tener que coordinar, o si no, la señora que se acerque a la municipalidad para ver de alguna documentación que se tiene que hacer por parte de su negocio que ya tiene. Además, una constante que se encontró en las diferentes panaderías fue la tusa de maíz, la misma que es utilizada para que puedan prender los hornos. Sin embargo, esto llamaría a una serie de problemas, inclusive hasta podrían poner en riesgo sus vidas. Sí, como estamos observando acá, ¿no? Mire, aquí nomás se observa, ¿no?, un montón de tusas, también las demás, donde pues se elabora. Para las panaderías al frente, ¿no?, hay almacenamiento de tuzas y leña, ¿no? Para ello también, como le digo, está aquí la representante de Defensa Civil para que le dé las indicaciones necesarias, ¿no? También sabemos que algunos no cuentan con el extintor como debe ser, ¿no? Entonces se está tomando las medidas necesarias para que estos señores pues sean, ¿no?, responsables y también que les caiga la sanción de como debe ser, ¿no? No, bueno, lo que hemos encontrado, pues que bueno, hay un poco tema de contaminación, ¿no? Se vio moscas, ¿no?, telas de araña, ¿no?, en los techos, en las paredes, ¿no? Entonces creo yo que no cumple con el tema, ¿no?, de salubridad, ¿no? Entonces pues creo que ellos, por parte ya de humanitariamente, pues, ¿no?, que deben ser un poco más limpios, ¿no?, los propietarios. Y lo que hemos visto hoy día, pues da mucho que desear, ¿no? Son muy deficientes sus instalaciones, muy deficiente su limpieza, ¿no? Entonces creo yo que ahí tenemos que luchar bastante por parte de la municipalidad, ¿no?, para que ellos se pongan a derecho y entiendan y comprendan que eso es dañino para la salud, ¿no? Constante en las panaderías que han visitado y son las tusas que guardan en sus instalaciones. ¿Qué justifican los dueños? Bueno, ellos justifican pues el hecho de que eso lo utilizan para el horno, ¿no? ¿No? Que es un material un poco más, es más rápido de, ¿no?, de producir el fuego y más barato para ellos, más económico para ellos, ¿no? Pero a la misma vez pues traen plagas, ¿no?, como ratas, ¿no?, porque, ¿no?, y el tema también de cualquier cosa, un incendio o algo, que es mucho más rápido, ¿no?, que se propague a las viviendas, ¿no?, que están a los costados. Entonces, pues se le ha dado también la recomendación, ¿no?, que no los tengan dentro del establecimiento. De esta forma terminaba el operativo los locales en donde se produce y expende pan en Roma. Tras la visita a los distintos establecimientos, se pudo encontrar que ninguno de los visitados cumplía con los requisitos mínimos para su funcionamiento, pese a que ya se les había visitado en dos ocasiones anteriores, haciéndoles las mismas recomendaciones. En coordinación con la Municipalidad de Casa Grande, ¿no?, hemos tenido bien de hacer este operativo con las panaderías, bueno, algunas también bodegas, que están en realidad no tienen sus documentos como debe de ser, ¿no? Entonces este operativo ha servido para que ellos tomen en cuenta que en realidad deben tener ellos su licencia, su carnet sanitario, porque a veces hay mucha gente que a veces trabaja en las panaderías y a veces no cuentan en realidad con los requisitos que en realidad debe tener una panadería. Bueno, ese es el que hemos tenido el trabajo, ¿no?, con un área de rentas, Defensa Civil y, bueno, Gobernación. Bueno, yo como autoridad acá de la Municipalidad de Centro Poblado. Bueno, y otras también la Policía y Serenado. Bueno, hemos dado, hemos notificado, ¿no? Y, bueno, ya en coordinación con los propietarios de las panaderías, hemos quedado apoyarlos a ellos, siempre y cuando que ellos se acerquen a la municipalidad para hacer algunas coordinaciones para poder darle su licencia y también apoyarlos con su carnet sanitario. Se está haciendo un operativo en coordinación con la municipalidad del área de Serenazgo y Rentas y el señor alcalde del Centro Poblado de Roma, ¿no? También está el área de Defensa Civil y también la Policía Nacional de acá de Roma, ¿no? En la cual pues se está constatando en las panaderías este día la tercera, ¿no?, visita que se está haciendo, en la cual pues vemos que no se ha no están siendo muy responsables, ¿no?, en cuanto a los locales, el local donde después se realizan el almacenamiento, en la cual también vemos pues los señores que no cuentan con su indumentaria, con también con el otro de carnet sanitario, ¿no?
Es muy lamentable esto, entonces la cual pues lea los señores de rentas, servicios comunales están haciendo las infracciones respectivas, ¿no? ¿Cuántas panaderías se inspeccionaron? Se ha inspeccionado 4 panaderías, ¿no? ¿Estas 4 panaderías ya han sido visitadas anteriormente? Sí, pero como sabemos, bueno, la panadería que estamos acá se ha contratado, la cual pues está manifestando que la dueña de este local no está, ¿no? Entonces, pero ya los señores de la municipalidad ya también pues han levantado el acta, ¿no? Que no se ha querido para inspeccionar este local, ¿no? Es un pequeño operativo a lo que son las panaderías de acá de Roma, ¿no? En coordinación con servicios comunales y salud medioambiental. Bueno, hemos visto que la mayoría de las panaderías de acá de Roma no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad, ¿no? Así como también el tema de licencia de funcionamiento y el certificado de defensa civil. Tampoco cuentan ningún establecimiento. ¿El total de panaderías, el porcentaje que no cumple con estos requisitos, cuál es? El 100% se podría decir, ¿no? A todas las panaderías que hemos entrado, pues no, ninguna ha cumplido con todos los documentos de ley, ¿no? Así que se ha levantado su respectiva acta de notificación de infracción, ¿no? Y en el transcurso de la semana le estaremos haciendo llegar la resolución sugerencial, iniciando el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? ¿Es cierto que visitaron en anteriores oportunidades e hicieron las mismas recomendaciones? Sí, justamente a inicios de año, medio de año más o menos, se hizo también la misma, ¿no? El mismo operativo. Y bueno, se registró lo mismo que hemos visto nuevamente hoy, ¿no? No se ha mejorado en nada, ¿no? Eso es cierto, con respecto a los locales, siguen igual, ¿no? Los propietarios no han hecho las respectivas modificaciones, ¿no? Que se recomendó en su momento, ¿no? Esta vez, las panaderías no se librarían de la multa por los diferentes puntos incumplidos, lo que sumarían en total cerca de 2.000 nuevos soles. El tema de licencia de funcionamiento es 1.155 la multa, y el tema de defensa civil es un aproximado de 700 soles, ¿no? Bueno, en lo que corresponde a carnet sanitario, eso de ahí ya el área respectiva, ¿no? Te podría decir cuánto es. Y pues nada, pues no, invocar pues a las personas que les hemos intervenido, ¿no? Los propietarios que se pongan a ley, de acuerdo a ley, ¿no? Que vayan acá a la municipalidad a poder solicitar su respectiva licencia y su certificado de defensa civil, ¿no? La multa sí. Como se le explicó a cada propietario, el procedimiento va a continuar, ¿no? Se le va a hacer llegar su resolución y se va a agotar la vía administrativa, ¿no? Que es la imposición de multa, y en el caso hasta que no regularicen su situación, pues también sería el cierre definitivo, ¿no? De los locales.